¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión del Deportivo TV, como siempre, en la pantalla del Canal 2, en la televisión cooperativa. Sergio, ¿cómo estás? Hola Gerardo, bienvenido vos también a nuestros televidentes. Les agradecemos que nos acompañen una semana más con la información deportiva a través de la televisión cooperativa. Así es, por supuesto, con mucho material para mostrarlo en un programa en el que se destaca toda la cobertura del clásico de Adelia María, una nueva edición del partido más esperado de los adeliamarienses, en este caso en cancha de Municipal por la fecha número 4 del torneo clausura. Todo el color, toda la acción, las polémicas, todo lo vamos a tener en el programa, pero no nos vamos a desentender de la participación de Atlético San Basilio, su partido frente a Banda Norte en Río Cuarto, y también nos metemos un poquito en lo que es la previa de este evento boxístico que va a tener la localidad de Adelia María el próximo 16 de agosto. Así es, por supuesto, pero como es habitual en nuestro programa y cada vez que hay actividad, lo estamos mostrando justamente en el inicio. Estamos hablando del fútbol infanto-juvenil porque se ha disputado una nueva fecha, Sergio. Nueva fecha que resumimos a continuación en el siguiente informe. Si quieres mi vida, te la puedo regalar. Fecha 19 del fútbol infanto-juvenil de la Liga de Río Cuarto. Atlético San Basilio jugó de local frente a Everton. Atlético Adelia María recibió al Toro Club de Moldes y Municipal visitó a Belgrano de Coronel Moldes. En categoría 2012, Atlético San Basilio ganó 3-1. Atlético Adelia María goleó 5-1 y Municipal también ganó 2-0 frente a Belgrano. En categoría 2011, Atlético San Basilio le ganó 5-1 a Everton. El equipo de Atlético Adelia María perdió 3-0 frente al Toro. Municipal empató 2-2 con Belgrano en Moldes. En 2010, Atlético San Basilio perdió 2-0. Atlético Adelia María ganó 5-1 y Municipal perdió 5-2. En categoría 2009, Atlético San Basilio perdió 3-0 con Everton. Atlético Adelia María le ganó 2-1 a Toro y Municipal empató 3-3 con Belgrano. En categoría 2008, el Atlético San Basilio le ganó 2-0 a Everton. Atlético Adelia María perdió 4-1 con el Toro y Municipal quedó libre. Pasamos a cancha grande, categoría sub-13. El Atlético San Basilio goleó 7-0 a Everton. Atlético Adelia María perdió 1-0 con el Toro y Municipal cayó 1-0 con Belgrano en Moldes. En sub-15, el Atlético de San Basilio perdió 1-0. El Atlético Adelia María empató 1-1 y Municipal ganó 4-1. Por último, en categoría sub-17, el Atlético San Basilio perdió 2-1 con Everton. Atlético Adelia María le ganó por la misma diferencia, el mismo resultado, 2-1 al Toro. Y Municipal empató 1-1 con Belgrano de Coronel Moldes, la fecha disputada el pasado día sábado por los infantos juveniles de la Liga de Río Cuarto. Así pasaba el segmento de divisiones inferiores, las divisiones formativas. Y a propósito de formación, una iniciativa más que interesante que se suma a las actividades de Adelia María. Tenemos que hablar del rugby femenino, que ahora tiene también la posibilidad de practicarse en la localidad de Adelia María. Antes de ir al informe con lo que fue la primera clase del rugby femenino, tenemos que hablar de otra información relacionada con el rugby que involucra a Adelia María y San Basilio, porque se han fusionado los Tucuras con los Toros y ya han comenzado a participar del certamen de la Unión Cordobesa de Rugby. En este caso viajaron el día domingo a la localidad de Levalle y le ganaron a los Teros de esa localidad por 32-0, así que fue un buen debut de la fusión Toros y Tucuras, Sergio. Bien, por ahora tiene esa denominación. Exactamente. Toros Tucuras. Exactamente. Como para que no pierdan la identidad ninguno de los dos. Claro que sí. En el caso del primer partido que tengan que jugar de local, lo van a hacer en San Basilio. Van a jugar el primer partido local, pero lo cierto es que hay jugadores de Tucuras, de Toro, en la oportunidad
del día domingo. Había mayoría de tucuras, de jugadores de Adelia María, pero bueno, una buena iniciativa, sobre todo para asegurar la participación, ¿no? Seguro, en una liga exigente. Seguro, por supuesto, por allí costaba, y de esta forma, unificando esfuerzos, quizás haya una posibilidad de una competencia más regular. Exactamente. En definitiva, lo que todos quieren, los que practican cada una de las distintas disciplinas, lo que quieren es competir. Bueno, por allí se abre esta posibilidad. Lo bueno es que hayan tenido, a propósito de abrirse, la apertura de sentarse a evaluar esta posibilidad de trabajo conjunto. Exactamente. Bueno, y decíamos también que vamos a compartir el informe con el profesor Matías Alione, que es jugador de primera de Tucuras y además entrena, en este caso, a las chicas. A las mujeres ha comenzado el rugby femenino en el Club Deportivo Municipal, en el equipo de Tucuras. Si te parece, vamos a ver la nota. Vamos a ver la nota, lo que nos cuenta y la posibilidad de esta nueva iniciativa deportiva con la que cuenta Adelia María. Bueno, Matías, una nueva actividad comienza Tucuras, en este caso con el rugby femenino, ¿no? Exactamente, sí. Como estás viendo ahora, es el primer entrenamiento de rugby femenino. Estamos impulsando este deporte para haciéndolo más inclusivo y que las mujeres que ya hace tiempo que me vienen pidiendo se puedan sumar ahora a este deporte, conocerlo y de paso competir con el tiempo en las competencias de la Unión. Bueno, ¿qué le aporta a la mujer un deporte como el rugby? Y le va a aportar lo mismo que le aporta a cualquier hombre que juegue. Esto es igual, aporta valores, sentimientos, conocimientos, respeto, le aporta un estilo de vida como le aportó en su tiempo al jugador de hombre. Hoy se lo está aportando a las mujeres, ¿no? En la parte física, digamos, hay algún requisito especial y bueno, también qué es lo que le suma a las mujeres. Esto es igual. Acá no hay diferencia física, el alto, el bajo, el flaco, el gordo. Todos pueden jugar tranquilamente. Cada uno tiene su posición. Cada uno lleva adelante el deporte de una manera distinta, ¿sí? Pero siempre bajo la palabra del rugby, ¿no? Y la principal, que es el valor. Bien. En otros lados, ¿cómo está el tema del rugby femenino? En este caso, en la región, ¿ya hay competencias? ¿Está avanzado? Sí. Acá en la zona encontramos en San Basilio, en Maquena, Moldes, Río Cuarto, ya nos vamos más al sur, que es Villa Huidobro. Ya están en competencia, arrancaron el campeonato hace 15 días atrás, con la primera fecha, y están jugando en modo encuentro y en modo nivelatorio de cantidad de gente, ¿no?, dentro de la cancha. Pueden jugar en 7, en 10, de 12, y aquel club que tiene 15 puede jugarlo de 15 tranquilamente. O sea, es una competencia por puntos que a lo largo del fixture va a salir una campeón. Bien. ¿Y las chicas que se quieran sumar, cómo tienen que hacer? Y bueno, por ahí, si están en dudas, pueden probar. Bueno, los días de entrenamiento son los días martes y jueves, 2 de la tarde, en nuestra cancha, acá donde estamos ahora. Las invitamos a todas. Hoy no pudieron venir algunas por distintos compromisos personales, pero bueno, que en la semana se nos está sumando. Es una linda posibilidad, un nuevo aire para que puedan disfrutar las mujeres de este deporte y hacerlo con respeto, ¿no? Bueno, muchas gracias, Matías. No, por favor, gracias a ustedes por venir, acercarse y mostrar lo que estamos haciendo.
Sonrisa eléctrica. CFI Crédito Hogar, compañía inmobiliaria y comercial. Ofrece artículos del hogar con financiación propia hasta en 12 cuotas presentando recibo de sueldo. En CFI Crédito Hogar también trabajamos con tarjeta de crédito. Aprovecha el plan Ahora 12 todos los fines de semana. 12 cuotas sin interés. Además, tenemos grandes promociones. Llegate por CFI Crédito Hogar. Llévate lo que necesitas. Encontranos en los locales de Avenida San Martín, esquina Mitre. Teléfono 420-164. Se me escapa, se me nubla, no se acaba. CONAVE, División Materiales Siderúrgicos, de Osvaldo González, todo para el agro y la industria. Hierros, chapas, caños, llantas y ejes. En CONAVE, División Materiales Siderúrgicos, de Osvaldo González, Avenida Presidente Perón y José Manabela, Adelia María. Teléfono 03-585-422-161. COSBAL, Cooperativa de Obras y Servicios Públicos San Basilio Limitada. Energía eléctrica, urbana y rural. Gas, agua potable, cloacas, televisión por cable, unidad de traslado y banco ortopédico. COSBAL, Rivadavia 336, teléfono 491-056, San Basilio. Llega Senza, la evolución de la televisión cooperativa. Si sos usuario de Internet 20 megas y Setam TV, podés descargar gratis la aplicación Senza y disfrutar de la mejor programación en celulares, tablets y notebooks. Da de alta tu nuevo servicio en nuestra oficina administrativa. Setam, va con vos siempre. Cuatro estaciones, la ropa bien de moda, con las marcas más prestigiosas para hombre y mujer. Jeans en todos los modelos, para elegir el que mejor calza. Pantalones de vestir y sports, camisas, remeras y camperas. Para ellas, marcas como Abstracta, Mica y Lolita. Para ellos, toda la línea Inside, Oasis, Request y This Week. Cuatro estaciones. También te ofrecemos perfumes y desodorantes y el mejor calzado, con calidad, variedad y diseño, formal e informal. Cuatro estaciones. Rivadavia 318. Adelia María. Teléfono 420-385. Continuamos con más Deportivo TV y decíamos en los avances que se aproxima una interesante velada boxística en Adelia María. Así es, va a ser el 16 de agosto con atractivos como el debut profesional de Cristian Botija Oviedo de San Basilio, una nueva presentación rentada del adeliamariense Facundo Cachete Fuentes, la posibilidad de combatir por un título para Lucrecia Arrieta, bueno, algunos de los condimentos que tendrá este evento organizado por Promociones San Miguel en el Salón de Asociación Agraria Argentina. Estuvimos justamente en el gimnasio de Promociones San Miguel y así vamos a estar charlando con el entrenador y organizador Carlos San Miguel y también con otro de los entrenadores que tiene el gimnasio, que nos referimos justamente a Ricardo Fuentes. Así es, más adelante en el programa vamos a compartir también el testimonio de Lucrecia Arrieta, la protagonista del combate de boxeo femenino que tendrá el evento en Adelia María y seguramente la semana venidera con los estelaristas en el campo rentado. Así es, vamos con la primera de las notas. Cita importante para el boxeo de Adelia María y la región el viernes 16, con mucha presencia de boxeadores de esta zona y de esta localidad. Yo creo que sí, Sergio, vos sabés que me parece que este es el fruto del gran trabajo que se viene realizando en los últimos años, y en la actualidad que estamos trabajando junto con Ricardo, son los frutos que vienen dando el tiempo.
Por un lado, el Botija, que es un boxeador que ya ha tenido mucha experiencia en la parte amateur, tuvo 4 campeonatos, fue 2 veces campeón argentino. Me parece que ya era el momento, por ahí él quería debutar antes, lo fuimos frenando porque hay tiempo para esto, categoría pesado, no es fácil conseguir rival y recién tiene 21 años. Ahora en junio cumplió 21, me parece que es el momento ideal para que él pegue el despegue en la parte profesional. Y bueno, en el caso de Cachete, yo lo vengo charlando, con otra edad, pero con mucha ambición también de llegar a cosas importantes. Este es un trabajo conjunto que venimos haciendo acá en el gimnasio mío, junto con Ricardo, que trajo sus chicos a trabajar, en donde uno se apoya en el otro y siempre tenemos respuesta positiva en los chicos. También la presentación de Lucrecia, que viene tras los pasos de Cachete, con la posibilidad de sumarse al profesionalismo dentro de muy poco tiempo. Sí, también ya le hemos preparado la licencia de profesional, que ya la tenemos, en septiembre le llega. Está en los últimos pasos, en las últimas peleas para subir. Todas las compañeras de ella que han peleado ya están en profesional, así que ya está a la altura de subir al profesionalismo también. Sos un hombre que sabe de eventos boxísticos aquí en Adelia María. ¿Qué significa para vos estar acompañando ahora a los chicos? Estoy contento. He encontrado un compañero, un lugar donde se me hace posible de que los chicos que estamos estrenando, preparándolo, tengan un fin, o sea, de tener peleas de continuadas, porque él es organizador. Y bueno, y entonces lo es fácil para poder llegar a profesional y después para llegar a cosas mayores. Carlos, detalles de la velada, de la propuesta. La propuesta va a ser el viernes 16, la idea es hacer 2 peleas profesionales, vamos a mejorar lo que hicimos en abril, que en abril hicimos una sola pelea profesional que debutó Facundo, ahora va a debutar Botija. Me parece que esto llama a la gente de la región. Vamos a tratar que la Lucrecia pelee por un título AMBAPA, que ya me autorizaron las autoridades que están encargadas del tema. Estamos buscándole la rival correspondiente para hacer el título AMBAPA, que es a 4 rounds, 2 minutos, como se hace con las mujeres. Casi seguro que se presente Vanini Hidalgo también de la región. Otros pupilos que hay en San Basilio trabajando, los chicos de Moldes, los chicos de San Pacho. Y seguramente van a haber varios chicos de Río Cuarto, los hermanitos Enger, que quieren volver, como lo hicieron en la otra velada. Amitrano Junior, el Johnny. Es decir, tenemos una velada multicolor con respecto a las promesas del sur de la provincia de Córdoba, y donde en este momento estamos trabajando y realmente muy bien, como dijo Ricardo. En este momento, la verdad que uno se apoya en el otro. Yo, la verdad que estoy más en la parte de organizador, él está trabajando mucho más en el gimnasio, pasa más tiempo, se preocupa más por los chicos. Creo que hemos dividido las tareas correctamente, que era el momento de hacerlo también, porque cada uno tiene que hacer un rol. En el caso particular mío, hace tiempo que vengo haciendo de todo: técnico, rincón, entrenador, promotor. Entonces, me parece que es el momento de empezar a dividir las cuestiones. Por eso, en todo esto que estamos trabajando, está incluido, por supuesto, Lucas Rosales, que es un elemento importante en nuestra organización, junto con la familia, porque acá cuando trabajamos en el Centro Juvenil Agrario, o acá cuando hacemos en Adele María, mi familia me apoya. La verdad que nunca la nombro, pero ellos siempre están. Mabel, Rocío, mis hijas, están siempre al lado de uno apoyándonos para poder llevar adelante el evento. Y no me quiero olvidar de la intendencia de Javier Reza, que permanentemente nos apoya, cada vez que le solicitamos algo está apoyándonos, y también los particulares, porque los particulares también, con comprar la entrada, con apoyarnos, también a nosotros nos alcanza y nos sirve, que a cada uno apoye su granito de arena. La idea de todo esto, normalmente vos sabés bien por la experiencia, Sergio, que el boxeo es mucho más caro que una entrada de fútbol. Y en la actualidad, por la situación que está crítica, que está difícil, optamos por mantener ese precio, incluso en las mujeres, tratar de que no sea excesivo. Por eso pusimos 100 pesos a las mujeres, 150 a los hombres. Preferimos que esté lleno el Centro Juvenil Agrario a que alguno no pueda ir porque no tenga la posibilidad de acceder a las entradas. Entonces me parece que estamos viviendo un momento difícil. Yo ya lo venía pensando a principios de año, que hay que agudizar los sentidos para tratar de hacer espectáculos. Cuando antes uno no necesitaba hacer ciertas cosas, ahora sí hace falta. Entonces vamos a tratar de ir trabajando paso a paso, haciéndole la campaña a los chicos como se le hizo a los otros anteriormente: Víctor Lorca, Pablo Barbero, José Clavero, Javier Clavero, Walter Gazán. Vamos a ir por los mismos pasos como vinimos trabajando anteriormente. Esa es la modalidad de trabajo que uno utiliza, y por eso tengo fe y esperanza que estos chicos van a llegar a cosas importantes.
Avanzamos con más Deportivo TV y ya nos vamos a meter con lo que ha sido una nueva fecha del torneo de primera de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. Lo hacemos con la presentación de la mano de La Voz del Pueblo, el periódico de distribución gratuita que tiene la localidad de San Basilio en sus páginas, reflejando el quehacer de San Basilio y la región. La Voz del Pueblo, de distribución gratuita, esta realización periodística de Gráfica F que nos acompaña, con la cual vamos a presentar lo sucedido en cancha de Banda Norte entre Banda Norte y Atlético San Basilio. Parecía que estaba complicado el azul de San Basilio, sin embargo terminó festejando un punto valioso en condición de visitante. Exactamente, reaccionó a tiempo, se trajo para San Basilio el empate que le permite ser el único escolta del Club Deportivo Municipal. Pero vemos los goles y los mejores momentos del enfrentamiento que se dio en el Parque Sarmiento. La salida del visitante, el equipo azul de San Basilio, nuevamente con la camiseta alternativa, con Germán Guachino, Cristian Mació, Denis Gaude, Gonzalo Sosa, Facundo Aramburu, Carlos Jaime, Francisco Delgado, Joaquín León, Juan Bruna, Marcos Acurra y Marcelo Sosa. Allí estamos viendo al equipo que dirige Rodrigo Siraveña. Allí vemos el técnico del equipo visitante, Atlético San Basilio, que enfrentaba por esta cuarta fecha del torneo clausura nada más y nada menos que a Banda Norte en el Parque Sarmiento en la ciudad de Río Cuarto. El árbitro iba a ser Maximiliano Maniani. Vamos a ver la salida también, por supuesto, del equipo verde. Aquí estamos viendo a los infaltables, siempre los hinchas del equipo del Parque Sarmiento acompañando, sobre todo en los partidos de local. Un Banda Norte que allí lo vemos ingresar al terreno de juego. Salió con Sergio Bertelli, Franco Amin, Alexis Vallejos, Álvaro Farías, Pablo Rivarola, José Abril, Franco Pérez, Ariel Gómez, Maico Centeno, Mauricio Flores y Agustín Cuello, los dirigidos por el Jote Carlos Oyola. Así vemos entonces Banda Norte también vestido con su indumentaria alternativa, con la camiseta negra con vivos verdes. Se presentaba el equipo dueño de casa, que continúa en zona de descenso a pesar de haber sido subcampeón en el torneo Apertura. Así vemos al Atlético San Basilio sin Bono entre los titulares, una de las novedades en el equipo de Siraveña. Quien llevó la número 10 fue Marcos Azcurra. Movía a Banda Norte y ya estamos viendo imágenes de lo mejor de este encuentro. La primera llegada es para el equipo azul, con Delgado que definía por encima del travesaño. Y aquí el cabezazo de Abril, que pasa muy cerca. Azcurra que le pega y el arquero abajo. Muy bien Guachino. Centro desde la izquierda de Rivarola. Otra vez Abril ganando de cabeza y en la línea prácticamente se salvaba Atlético San Basilio. Se la llevaba aquí Gómez. El centro que llegaba, no podía Guachino. Y terminaba definiendo el número 2, Franco Amin, que juega con la número 2, pero es mediocampista. Allí vemos, apenas la alcanza a desviar y después termina asegurando a Amin debajo del arco para poner el 1-0 para Banda Norte a los 35 minutos del primer tiempo. Se iban a ir hacia el descanso, 1-0 a favor del equipo local, y en el segundo tiempo iba a tener esta chance Banda Norte. Aquí nuevamente Centeno que tocaba para Flores, que definía y ponía a los 13 minutos del segundo tiempo el 2-0 para el equipo del Jote Oyola. Y vemos nuevamente la definición para poner el 2-0 para el equipo de Banda Norte. No estuvo el Mecha Rodríguez, ingresó en el segundo tiempo el jugador que no está del todo bien físicamente, el goleador. Buena respuesta de Guachino, evitó el tercero y se iba a despertar Atlético San Basilio. León que define para el descuento. Joaquín León otra vez se anota en la red a los 26 minutos del segundo tiempo, con Gonzalo Giordanino ya en la cancha con la número 16. Iba a ingresar también Martín Rivero en el segundo tiempo y justamente Rivero iba a ser el que marcaba sobre el final
el empate del partido. Jordanín otra vez participando del juego y Rivero, los dos hombres que habían ingresado en el segundo tiempo, terminan por darle el empate al equipo de San Basilio. Llevemos el centro de Jordanino y la definición de Martín Rivero para poner el 2-2 para el equipo de San Basilio a los 37 minutos de la segunda etapa. Sobre el final, no hubo tiempo para más. Se trajo a San Basilio el empate el equipo azul cuando parecía que tenía el triunfo en su bolsillo el equipo verde de Río Cuarto. 2-2 el resultado final. Tarjeta Cetam y Sep Gin se unen para cuidar tu salud y la de tu bolsillo. Si pagas la cuota del gin por 6 meses, con tarjeta Cetam, el séptimo es gratis. Y si abonás 10 meses, entrenás todo el año con tarjeta Cetam. Cetam va con vos siempre. Promoción válida hasta el 31 de julio de 2019. Ambos planes hasta 12 cuotas sin interés. El Pepe Mercado, con ofertas permanentes de lunes a lunes en comestibles, artículos de limpieza, carnicería, verdulería, bazar y ropa. Muy buenos precios y una cordial atención. El Pepe Mercado, Casa Central en Avenida San Martín 801 y sus dos sucursales. El Pepe Mercado, un equipo de trabajo que piensa en la satisfacción de sus clientes. ¿Busca repuestos para su camión o acoplado? Encuéntrelos en El Tano Repuestos. Tenemos repuestos en general, rodamientos, crucetas, correas, retenes, todo para frenos y embrague. Además, ofrecemos lubricantes y filtros, baterías y los mejores accesorios. No viaje a la ciudad. Lo que no tenemos en stock, se lo conseguimos en el día y al mejor precio. El Tano Repuestos. Los esperamos en nuestra nueva dirección de Presidente Perón y Avellaneda. Teléfono 035-85-42-1988 y por urgencias las 24 horas. Llámenos al 156-46-419. Para su tranquilidad, cuidando su salud, con más obras sociales, con la mejor atención. Farmacia Martínez, la mejor atención y el más completo stock de medicamentos. Farmacia Martínez, Avenida San Martín 251, teléfono 421-293, 420-936. Adelia María. Su farmacia. Fernández Automotores, siempre en el mismo lugar. Tu próximo cero kilómetro te espera. Las marcas están todas en un solo lugar. Fernández Automotores, planes de ahorro y los mejores usados. Fernández Automotores, siempre en el mismo lugar. San Martín 423, Adelia María. Promoción en 15 días, sortea 3 millones de pesos en efectivo. El viernes 26 de julio hay sorteo, 1 millón de pesos en efectivo. Y si compraste la gran promoción en el 2018 y la volviste a comprar en el 2019, participás por 50 premios de 10.000 pesos cada uno. En el mes de agosto llega el sorteo pago anticipado de la gran promoción. Sí, el 10 de agosto, a partir de las 21 y 30 horas, sorteamos 1.500.000 pesos en efectivo, repartidos en 20 premios entre quienes tengan abonada la totalidad de la gran promoción. Además, el Muni sortea entre sus compradores 60.000 pesos en efectivo. Ponete al día y alguno de los premios puede ser tuyo. Y si todavía no tenés tu gran promoción, estás a tiempo. Comunicate al 03585-421-053 o acércate a la sede del Muni en Mitre 68. Tenés la posibilidad
de pagarla en 12 cuotas sin interés con tarjeta CETAM y participar de todos los sorteos. ¡Sin un centavo! Municipalidad de Adelia María, cumpliendo el sueño de la casa propia a través del plan Adelia, mi sueño, mi casa. Construyendo el barrio de 144 viviendas del Círculo Cerrado. Gestión Intendente Javier Reza, avanza con más viviendas. Municipalidad de San Basilio, puertas abiertas a las inquietudes de los vecinos, acompañando las expresiones culturales, deportivas y sociales de la localidad, administrando con criterio el presente y proyectándose al futuro. Municipalidad de San Basilio, emplazada en Rivadavia 249, teléfono 03585-491-010. Avanzamos con más Deportivo TV y ya es momento de meternos en el bloque central del programa, que es nada más y nada menos que la oportunidad de compartir el clásico. Clásico de Adelia María, con una muy buena convocatoria en el Parque Los Hilos, con un partido que tuvo muchos condimentos y la victoria del Club Deportivo Municipal sobre el rival de siempre, sobre Atlético Adelia María, en el partido que lo coloca a Municipal como puntero de su zona y como único equipo que tiene puntaje ideal en el comienzo de este certamen clausura. Exactamente, realmente Municipal es el equipo revelación, sensación del momento, si se quiere, después de un mal torneo apertura, ha ganado los 4 encuentros y bueno, ya ha superado a 4 rivales importantes, en este caso el día domingo nada menos que al Atlético de Adelia María, en un partido muy parejo que, si te parece, vamos a compartir en las imágenes, como decíamos, que terminó con victoria para el dueño de casa. Vemos los mejores momentos, presten atención, hay muchas situaciones para observar, hay polémicas, hay un marco sensacional para lo que ha sido el clásico de Adelia María que presentamos de esta manera. Servicio técnico en refrigeración y aires acondicionados, WT, de Lisandro Torrestata. Teléfono 154-05-004. Panadería y confitería Mis Antojos. Pan, facturas, tortas, sándwiches de miga. Los esperamos en Rivadavia 287. Gomería El Buitre de Adrián Filipa, acompañando la cobertura especial del clásico Adelia Mariense. CM Lonas de Claudio Minardi. Lonas para camiones, el agro, toldos, tapizados. Presidente Perón 256. Transporte de cargas generales de Rodolfo Rodríguez. Viajamos a todo el país acompañando esta cobertura. CompuADE de Rubén Biotti. Tecnología, computación. Estamos en Manabela 42. Estudio Contable Montaña, de los contadores Clever y Emiliano Montaña. Oficinas en Las Heras y Sarmiento. Metalúrgica El Trébol, de José Filipa. Trabajos metalúrgicos en general. Manabela 373. Panadería La Nueva, única con horno de barro, en calle Vélez Arfiel 302. Rolando y Cervela, repuestos multimarcas para todo tipo de vehículos. Estamos en Avenida San Martín y Tomás Edison. Carpintería Coraza, amoblamiento de cocina, placares, techos de madera, reparaciones en general. Pueyrredón y Manabela. El ingreso de los simpatizantes del Club Deportivo Municipal en la previa de El Clásico en el Parque Los Hilos, fecha 4 del torneo clausura de primera de la Liga de Río Cuarto, mientras se desarrollaba el partido de tercera división. Todos querían encontrar el mejor lugar para no perderse el partido que venían esperando todos aquí en Adelia María. Municipal recibiendo al Atlético en tercera división, iba a ser victoria de Municipal por 2-1, el mismo resultado que se iba a repetir en la primera división. Aquí estamos viendo cómo las tribunas se iban colmando, alrededor de 1.500 personas estuvieron presentes en el estadio Miguel Tito Porino el día domingo para disfrutar del clásico.
De lo que no se pudo disfrutar demasiado fue del día. Una jornada muy ventosa, con una temperatura bastante agradable, pero muchísimo viento. Allí vemos los hinchas de Atlético, Adelia María, que llegaron en gran número también para disfrutar de este partido que se iba a disputar por la fecha 4 del torneo clausura. Algunas banderas allí recordando algunos partidos en el historial del clásico. Un encuentro que iba a ser muy importante por tanto la punta del torneo como también por los promedios. La salida de Municipal, muchísimos chicos allí que entraban de la mano de los jugadores del equipo celeste, que salía a la cancha con Gustavo Moggio, Juan Manuel López, Federico Bianchini, Martín Villegas, Emanuel Campo, Brian Coria, Leonardo Celín, Jesús Sánchez, Guillermo Tambuzzi, Bruno Gabelli y Julián Messi, los 11 titulares del equipo local, del equipo de Patricio Otero, que tuvo un recibimiento extraordinario por parte de su gente, de su hinchada, que estaba allí colmando las tribunas del sector local. Ya estaba Municipal en el terreno de juego. Esperábamos por la salida del Atlético, Adelia María, el equipo visitante, que demoró unos minutitos para salir al campo de juego. Allí salía el árbitro Leandro Acosta, árbitro de la UARC, que se presentaba junto a sus colaboradores. Y allí la salida del Atlético, Adelia María, el equipo visitante, el equipo canalla, que se presentaba también en el terreno de juego, recibido por supuesto con humo, con banderas, con papelitos allí por la tribuna visitante. Alan Pertile con la 1, Rodrigo López la 2, Diego Yola la 3, la 4 para Maxi Gómez, la 5 Pablo Bosco, la 6 Emanuel Becerra, la 7 para Hugo Prieto, con la 8 Joaquín Borges, la 9 Michael Córdoba, la 10 Martín Dopazo, la 11 para Lucas Camuso. Ese fue el equipo titular de Hugo Matea para visitar al Club Deportivo Municipal el pasado domingo. El saludo cordial, el saludo protocolar entre los jugadores, el sorteo de los capitanes, Bruno Gabelli por el lado de Municipal, Pablo Bosco por el lado de Atlético. Gabelli iba a ganar el sorteo, iba a elegir atacar con el viento en contra en el primer tiempo. Tuvo viento a favor el Atlético, Adelia María, que movía desde el centro y arrancaba el partido. Aquí la iba recuperando Celín a la pelota, abriendo para el número 3, Federico Bianchini, el ex hombre de Estudiantes de Río Cuarto. Messi que tocaba al medio, ganaba Michael Córdoba. Primeros instantes del partido disputado el día domingo. Falta del Pollito Gómez contra el Cookie Messi. Pablo Bosco que va metiendo la pelota en el área, no podía controlarla Martín Dopazo. El viento hacía también que haya bastantes imprecisiones en el encuentro. Un tiro libre, la toca Córdoba para Dopazo, el arquero Moggio que la saca bien con los puños hacia el costado, la vuelve a meter Rodrigo López, pero la pelota que se iba desviada. Situación para el Atlético de Adelia María, que apoyado por el viento estaba mejor en los primeros minutos. Aquí no le puede dar bien Martín Dopazo a la pelota, justo lo tapaba el defensor Federico Bianchini. El tiro libre ahora para Municipal, le pega a Bianchini justamente, el balón que se vuelve por efecto del viento, el flaco López que la va metiendo, Celín que la tira cerca del área, y la falta de Joaquín Borges contra Bruno Gabelli. Y de esta jugada iba a llegar la apertura del marcador. Fíjense, le pega Bruno Gabelli con el guante derecho, el balón que se pega justamente al vertical derecho del arco defendido por Pertile, y el 1-0 para Municipal a los 31 minutos de la primera etapa. Abría el marcador el equipo celeste en uno de los primeros disparos al arco que tenía en el partido. Si vemos, muy justita coloca esa pelota, en vano el esfuerzo de Pertile. Un gol
importante de Bruno Cabele que abría el resultado a los 31 minutos. Aquí el Atlético que intentaba llegar al empate con este remate que se iba apenas desviado. Pero iba a llegar una pelota detenida a favor del equipo canalla. Allí vemos Bruno Cabele, la falta contra el jugador Joaquín Borges. Y aquí iba a llegar el empate del Atlético de Adelia María. Para pegarle con derecha a Córdoba, pero lo deja Martín Dopazo, que le da con pierna zurda la pelota que se cierra, y es Juan Manuel López el que termina cabeceando hacia atrás y venciendo la resistencia del propio arquero Mogio. Empataba el Atlético de Adelia María a los 36 minutos de partido. El gol, en definitiva, iba a ser de Martín Dopazo, así lo adjudicó el árbitro del partido, pero vemos claramente que el flaco Juan Manuel López cabecea hacia atrás y de alguna manera también lo desorienta al arquero Gustavo Mogio. El Atlético que empataba el partido y que intentaba ahora pasar arriba en el resultado. Aquí el que llegaba era Prieto, la pelota quedaba en el palo y salía hacia adentro. Se salvaba Municipal, que por poco no convierte el segundo para el Atlético Adelia María. La situación ahora para Municipal, el remate de Bruno Gabele que pasa cerca sobre el final del primer tiempo, con alguna preocupación después sobre la integridad física de Bruno, que terminó rengueando un poquito después de esa jugada. El final del primer tiempo, se iban al descanso, 1-1 estaba el resultado en el clásico de la localidad de Adelia María. Segundo tiempo ya en marcha, movía Municipal que iba a atacar, como decíamos, con el viento a favor en el segundo tiempo, un fuerte viento norte que soplaba sobre la localidad de Adelia María. El lateral sobre el sector izquierdo lo hace Bianchini, aquí va cabeceando Messi, Celín que la va metiendo hacia el medio para Gabele, levanta la pelota Gabele, Sánchez la va dejando para Tambuzzi, remata Tambuzzi, la pelota da en el travesaño y pica en la línea. Las dudas si no picó dentro, parece ser línea allí el remate de Tambuzzi, el árbitro entendió que no había ingresado la pelota, se salvaba el Atlético. En el comienzo del segundo tiempo, Municipal tuvo allí la posibilidad del segundo. Y aquí, Gabele, que no termina bien esta jugada. Muy fuerte el pase para la llegada de Messi. Podría haber pateado al arco Bruno, entrando por el sector derecho del área. Pero atención, porque a los 19 minutos iba a llegar esta jugada. El centro de tiro de esquina y el cabezazo de Julián Messi apareciendo por detrás de todos, para conectar de cabeza y poner el 2-1 para Municipal de Adelia María. Otro gol de pelota parada en el partido. Centro preciso de Bianchini. El arquero que no llega. Y Messi es el que aparece para poner el 2-1 para Municipal en el clásico de Adelia María. El abrazo con todos los jugadores del equipo celeste, que se ponía en ventaja y le estaba ganando nuevamente el clásico al Atlético. Instantes finales del partido, donde Atlético Adelia María iba a buscar justamente el empate. Aquí Prieto acomoda el remate de zurda, pero atento estaba el arquero Mogio, que no da rebote y se queda con una bocha importante. El Atlético Adelia María, que iba con lo que le quedaba allí buscando el empate, en este caso Martín Dopazo, que va a mandar el centro, rebotaba justamente en Bianchini. Dos cambios por equipo se dieron en el segundo tiempo. En el caso de Municipal ingresó Nievas por Celín y el picante Villegas, Nico Villegas, por Gabele. Por el lado de Atlético de Adelia María, los cambios fueron Dalar Melina por Borges y Brian Domínguez, el Tuli, ingresando por el número 9, Michael Córdoba. El final del partido lo terminaba el árbitro Leandro Acosta. Fue victoria para Municipal de Adelia María por el mismo resultado con el que se quedó en el torneo Apertura. Le vuelve a ganar al Atlético 2-1
ahora en su propio estadio, en el Parque Los Hilos, en el estadio Miguel Tito Puerino. El festejo estuvo por el lado de los celestes, que se quedó, como decíamos, se quedaron con el clásico de Adelia María. Municipal, único puntero de la zona sur, con puntaje ideal, 12 puntos sobre 12 en juego. Atlético Adelia María se queda en la tercera ubicación con 6 unidades. En la próxima fecha, Municipal visitará al Atlético San Basilio, en tanto que Atlético Adelia María recibirá en el estadio Eladio Maffini a Talleres de las Aceras. La alegría, el festejo de Municipal, que se quedó con un nuevo clásico en la localidad de Adelia María. Regresa el boxeo profesional Adelia María, viernes 16 de agosto, desde las 22 horas, en el Salón del Centro Juvenil Agrario. En su segunda presentación como profesional participará Facundo Cachete Fuentes. Además, el debut profesional del pesado de San Basilio, Cristian Botija Oviedo. También en las preliminares amateur, la presencia de Lucrecia Arrieta y los mejores boxeadores del sur cordobés. Entrada general, hombres, 150 pesos, damas, 100 pesos. Viernes 16 de agosto, boxeo en Adelia María. Organiza Promociones San Miguel. Auspicia Municipalidad de Adelia María. Gestión Javier Reza. ¿Ya conocés la Mutual Jorge Newbery? En Adelia María, ubicada en calle Mitre 68, te ofrece sus servicios de caja de ahorro, constitución de plazos fijos, servicio de pago fácil sin cargo extra para sus afiliados y acceso a distintos tipos de créditos y ayudas económicas. Además, cuenta con la posibilidad de realizar transferencias inmediatas a cualquier banco del país sin ningún tipo de costo. Comunicate al 421-053 y realiza tus consultas. Mutual Jorge Newbery, más de 25 años al servicio de sus afiliados de todo el sur cordobés. Casa Central en Ucacha, filiales en Adelia María, San Basilio, Alejandro, Serrano, Matalli y Charras. En todas las sucursales de Osvaldo González, gestiona tu crédito para adquirir materiales para la construcción. Hasta 700 mil pesos a devolver en hasta 72 cuotas a sola firma a través de entidades bancarias o financieras. Acércate y solicitalo en Osvaldo González, Casa Central, Las Heras y Belgrano, Adelia María. Sucursales en General Levalle, Dr. Emilio Genud, 749, y en Río Cuarto, Avenida Sabatini y Paso de los Andes. En Adelia María, RP Hierros, de Roberto Panero. Materiales siderúrgicos, perfilería en general, caños, chapas, planchuelas, ángulos, bulonería. Además, artículos de ferretería y pinturas. RP Hierros, en Avellaneda 335. Contamos con reparto a domicilio. Llámenos al 422-038, RP Hierros, de Roberto Panero. En seguridad, no todo da igual. No todo da igual. San Cristóbal Seguros siempre da más. Porque San Cristóbal es mucho más que un seguro. Es el grupo de empresas más importante del país al servicio de su tranquilidad. San Cristóbal Seguros. La diferencia está en la solvencia. A la hora de responder, responde. Representantes en Adelia María, Carlos y Florencia Colombo, productores asesores de seguros. Matrícula 57.146 y matrícula 71.170. Vélez Arfiel 234. Telefax 03585. 420-831. Superintendencia de Seguros de la Nación. Teléfono 0800-666-8400.
Desde San Basilio y para una gran región, Sgarlate Cereales es distribuidor Advanta Semillas. Nuevo local en Saavedra 70, San Basilio. Sgarlate Cereales, lo más completo en semillas, agroquímicos y fertilizantes. Teléfonos 03585-491213 o 491719. San Basilio. Sur y Agro Sociedad Anónima, concesionario oficial de tractores Pauni, fumigadores Caimán, sembradoras Bertini y Crucianelli, casillas El Imán, representante de implementos agrícolas Agronova, Ceruti, Conofra y Richijar. Amplia gama de repuestos en general. Contamos con productos de calidad Arag. Somos el único representante zonal de cadenas Regina. Recibimos tarjeta cordobesa. Sur y Agro, siempre al servicio del hombre de campo. Avenida San Martín 578. Teléfono y fax 03585-420494. 42-1098. Adelia María. Iniciamos un nuevo bloque en el programa y no se crean que se ha terminado todo lo relacionado con el clásico, porque después del partido también es muy interesante conocer la palabra de los protagonistas. Así es. Bueno, le vamos a agradecer también a un compañero como Charlie Suárez, que nos estuvo acompañando en la cobertura el día domingo, que estuvo en los vestuarios allí post partido para registrar la nota con los protagonistas para que ellos mismos analicen cómo vivieron este encuentro que terminó con victoria de Municipal en el Clásico de Adelia María. Servicio técnico en refrigeración y aires acondicionados, doble T, de Lisandro Torrestata. Teléfono 154-05-004. Panadería y confitería Mis Antojos, pan, facturas, tortas, sándwiches de miga. Los esperamos en Rivadavia 287. Gomería El Buitre de Adrián Filipa, acompañando la cobertura especial del clásico Adelia Mariense. CM Lonas de Claudio Minardi, lonas para camiones, el agro, toldos, tapizados, Presidente Perón 256. Transporte de cargas generales de Rodolfo Rodríguez, viajamos a todo el país, acompañando esta cobertura. CompuAD de Rubén Biotti, tecnología, computación. Estamos en Manabela 42. Estudio Contable Montaña, de los contadores Clever y Emiliano Montaña. Oficinas en Las Heras y Sarmiento. Metalúrgica El Trébol, de José Filipa. Trabajos metalúrgicos en general. Manabela 373. Panadería La Nueva, única con horno de barro. En calle Vélez Arfiel 302. Rolando y Cervela, repuestos multimarcas para todo tipo de vehículos. Estamos en Avenida San Martín y Tomás Edison. Carpintería Coraza, amoblamiento de cocina, placares, techos de madera, reparaciones en general. Pueyrredón y Manabela. Bueno, Leonardo, se pudo, una victoria de local frente al clásico, ¿cómo lo viviste? Sí, la verdad que contento, por suerte pudo venir mucha gente, estuvo muy lindo y por suerte pudimos darle una alegría, ¿no? Que era lo que queríamos todos. ¿Qué trabajo de ustedes, no? Sí, fue un partido duro, el viento complicó mucho el partido, lo hizo un partido raro, un partido que muy luchado, no se pudo jugar mucho por abajo, pero bueno, por suerte pudimos golpear los momentos justos y llevarnos los tres puntos que lo necesitábamos y para seguir arriba. La pelota parada fue la clave, pero por momentos se vio un poco de presión y ahí tuvo que salir la defensa, ¿no? Sí, creo que el primer tiempo ellos, bueno, capaz que nos arrinconaron un poquito más por el tema del viento, no se podía salir jugando abajo, jugar largo también se complicaba porque la pelota la frenaba el viento y bueno, después en el segundo tiempo lo utilizamos a nuestro favor, también lo presionamos, no lo dejamos salir y bueno, por suerte el Cookie pudo meter un cabezazo ahí y darnos el triunfo. ¿Cuál es la sensación más linda? ¿La de abajo, de salir de abajo o la de arriba de seguir único líder de la zona? Y son las dos, pero bueno, nosotros estamos primero pensamos en la tabla de abajo, así que contento por empezar a salir de ahí y bueno, después se verá para qué estamos. Quedan un par de fechas todavía, pero bueno, hoy perdió Roncedo, empató Banda Norte, lo deja más tranquilo, más allá de que este ha sido un partido diferente, un partido no habitual. Sí, igual nosotros no hay que relajarse, hay que seguir de esta manera, creo que venimos haciendo las cosas bien hasta el momento, pero bueno, no hay tiempo para relajarse y hay que seguir de esta forma. ¿Otero se adaptó al equipo rápido o ustedes a Otero?
Sí, bueno, yo llegué en el mismo momento que él, así que no sabría decirte bien, pero creo que el equipo cambió el chip a partir de que vino él y bueno, se ven los resultados. Hoy en día en Municipal, ¿cómo te sentís? No, contento, muy tranquilo, el pueblo me trata muy bien, así que feliz. Tiene un goleador como es Brunelli, que tiene 5 goles en 4 fechas, te deja tranquilo arriba. Sí, sabemos que Bruno en cualquier momento la emboca, así que uno tiene que hacer el trabajo sucio capaz abajo, en el medio. Así que trabajando ahí como para que después le quede una y nos pueda dar el triunfo como hoy. ¿El triunfo de hoy a quién va? ¿Para quién se dedica? No, para la familia, que bueno, mi señora, mis hijos que están acá, para mis viejos que bueno, vinieron justo para verme en el clásico, también a mi suegro, así que para ellos, para la familia que siempre está atrás de uno en los buenos y en los malos momentos. ¿Te extrañó Galeno? Sí, un jugador importante para nosotros, pero bueno, ojalá que pueda recuperarse lo más rápido posible para lo que viene más adelante. Gracias, Chapa. No, gracias a usted. Bueno, Martín, no se pudo, un partido complicado, cerrado por el viento, también no ayudó para nada para ver un clásico como el que pretendían ustedes, ¿no? Sí, la verdad que creo que había un poco más de expectativas antes del partido porque había dos buenos equipos, pero bueno, como vos decís, por ahí el viento hizo de que los goles llegaran por jugadas de pelota parada y con el viento a favor, que fue lo que la verdad complicamos los dos equipos nada más que con eso. Después de una derrota como esta, se piensa ya en lo que viene. Ya está, ya pasó el clásico, hay que dar vuelta a la página. Atlético tiene la capacidad para seguir sumando puntos y salir de abajo, ¿no? Sí, obviamente que estas derrotas duelen más que todas. Pero bueno, yo personalmente confío plenamente en el plantel que tenemos. Inclusive hoy creo que en el segundo tiempo, con viento en contra, se demostró, intentamos jugar, creo que desde atrás se salió jugando y creo que ese es el camino para seguir. Esta derrota duele y el martes que empezamos a entrenar ya empezamos a pensar en el próximo partido, porque bueno, esto no termina acá, quedan muchos partidos y queda un clásico en cancha nuestra, así que bueno, el fútbol tiene revancha y hay que esperarla. Martín, ¿qué le dijo Hugo en el entretiempo? No, bueno, dijo que teníamos que estar atentos, que obviamente tengamos cuidado con las pelotas paradas porque el viento era lo que complicamos nosotros a ellos, por ejemplo. Y bueno, y así llegó el gol, fíjate que el gol llega de un córner, pero fue, como vos decías, fue un partido muy cerrado, no se jugó bien tampoco. Para ahí cuando Alan sacaba de atrás en el segundo tiempo no pasábamos la mitad de cancha porque fue terrible encima, pero bueno. La tarde se dio así, el resultado se dio así, no queda otra que seguir esto. Uno ya tiene experiencia y el fútbol es así, ganás, perdés. Obviamente que creo que por ahí la cuota de suerte la están teniendo ellos en los últimos años, pero bueno, yo creo que se va a revertir. Nada que reprochar, en los últimos 10 minutos lo tuvieron a Municipal atrás y lo presionaron hasta el último segundo del encuentro. Sí, obviamente, no creo que no hay para nada para reprochar, me parece que se intentó ir a buscarlo, se intentó por abajo porque por arriba no se podía, ellos tienen defensores fuertes y altos y nosotros por ahí por arriba nos cuesta, pero se intentó por abajo, llegamos, tuvimos un par de situaciones y bueno, no se pudo, por ahí nos hubiese faltado un poco de suerte con alguna pelota parada también que no la tuvimos, así que bueno, no queda otro que seguir entrenando. Gracias, Martín. Gracias a ustedes. Bueno, Brunito, partido durísimo, cerrado. Recién hablamos con Martín Dopaso de Atlético. Opinaba lo mismo, cerradísimo, la pelota parada fue la clave. Bueno, justamente ayer en el programa de Gerardo hablamos de eso, estabas vos también presente, de que iba a ser un partido muy cerrado, muy trabado en toda la zona, donde que pegaron mejor primero, como me acuerdo que lo digo yo, recuerdo, iba a lo mejor salir un poco más beneficiado, pero bueno, por suerte nosotros pegamos primero, nos empataron ellos. Y bueno, al final pudimos convertir y bueno, ya un triunfo muy importante para nosotros que nos deja un poco más tranquilo con la zona del promedio. ¿Qué golazo de tiro libre? Sí, bueno, por ahí toca, por ahí no. Estoy en un buen momento, hay que aprovecharlo. Esto, el fútbol siempre considero que es caricia cachetada, por ahí toca, por ahí no. Así que bueno, contento por eso, pero más contento porque el Municipal está levantando y está en un buen nivel. Cayó Roncedo, empató Banda Norte y esta victoria los ilusiona no solamente abajo, sino también arriba. Sí, como hablaban con los muchachos, siempre pensamos en allá abajo, porque es lo que realmente los condiciona. Después, faltando 2-3 fechas, veremos cómo estamos las tablas, para qué estamos y para qué no, pero bueno, tranquilo porque en este momento respiramos un poco más. ¿Qué le dijo Otero en el entretiempo? No, que estemos tranquilos, que confiemos, que juguemos, que nunca perdamos la esencia de lo que trabajamos en la semana. Y bueno, creo que eso, por ahí el viento condicionó mucho, pero por suerte se logró un gran triunfo. Tienen 2 semanas para disfrutar el clásico y ya pensar en la próxima fecha, que será dura, pero hay que lucharla, queda todavía otro clásico más.
Sí, creo que de festejar tenemos 2 días nomás, porque ya el martes tenemos que pensar en trabajar lo que va a hacer San Basilio, 2 semanas de anticipación, así que creo que Patricio va a preparar de la mejor manera el partido y los mejores 11 que estemos, pero bueno, a trabajar ahora, a seguir por los pies siempre sobre la tierra, pero tranquilo, siempre tranquilo. ¿Saliste con una pequeña molestia? Sí, en el primer tiempo sentí algo, bueno, después en el segundo... Me tocaron un poco, ahí me vieron un poco, no quisieron arriesgar en el segundo, bueno, mejor salir y bueno, y entre un compañero que está entero y para tratar de aguantar el partido. En los últimos 10 minutos se vio un poquito más de presión de Atlético, pero supieron aguantarlo y se llevaron los 3 puntos. Sí, es normal, creo que todos los partidos cuando vas ganando tenés ese miedo de que te lo empaten, ¿no? Y sobre todo en un clásico, bueno, creo que echás un poquito culo hacia atrás, pero bueno, tranquilo porque el equipo estuvo a la altura y bueno, nos llevamos 3 puntos muy importantes. ¿Para quién es el triunfo? Para nosotros, para la gente que siempre confió, para los que están, para los que no están, para los que vendrán, porque esto es una familia, el Municipal es grande, y bueno, y simplemente tratar de agradecer a la gente que estuvo en las buenas, y bueno, y en las malas siempre por ahí aparece la gente que realmente queremos, que son nuestros familiares, así que tranquilo por eso y muy contento. Gracias, Bruno. No, gracias a ustedes. Allí pasaban entonces las notas, las palabras de los protagonistas de un nuevo clásico de Adelia María, que en este caso quedó en manos celestes y que ha igualado, ha empardado el historial, algo realmente muy llamativo, en 36 encuentros que llevan disputados en primera división, 13 victorias para cada uno y 10 empates. Sí, una gran paridad reflejada en las estadísticas, con otras particularidades como hemos marcado ya en programas anteriores, que se han ganado más en condición de visitante que en condición de local, más allá de que en esta ocasión quizás el Club Deportivo Municipal se salió de esa norma, de esa regla, y logró imponerse haciendo prevalecer la localía. Pero toda una particularidad y que uno imagina le agrega un atractivo extra al del desnivel, al del eventual desnivel que puede llegar a ser el próximo clásico. Me parece que es un condimento más como para esperarlo con expectativas. Exactamente, queda un clásico y será en la segunda rueda, por supuesto, en cancha del Atlético Adelia María, en la penúltima fecha del torneo. Por ahí puede ser decisivo también por el tema de los lugares para clasificar para los playoffs, que van los 2 primeros de cada zona, y además también por los promedios. Ojalá sí, que seguro. Ya con los equipos de Adelia María salvados, pero bueno, por ahí la tienen que seguir peleando, ¿no? No, seguro, sigue siendo una de las premisas, uno de los objetivos para ambos, engrosar el promedio, con lo cual uno imagina que fecha a fecha habrá muchísima importancia en cuanto a cada uno de los resultados que vayan logrando, que vayan consiguiendo, tanto el Club Deportivo Municipal como el Club Atlético Adelia María. Pero dejamos el clásico y volvemos a lo que decíamos, será una propuesta muy interesante para Adelia María y la región, el día 16, este festival boxístico profesional con 2 combates profesionales, pero también con la presentación amateur, entre otros, de Lucrecia Arrieta, con quien estuvimos dialogando, Gerardo. Exactamente, Lucrecia Arrieta, que se aproxima también a pasar al campo rentado, al profesionalismo. Estuvo dialogando con nosotros allí en el gimnasio de Carlos San Miguel de cara a lo que va a ser la presentación también en el Festival de Adelia María. Lucrecia, el boxeo femenino también presente en este evento que se viene y con la responsabilidad de subir al cuadrilátero ante la gente de Adelia María. Sí, lo estamos preparando para, a lo mejor peleamos por el título de Ambapa, así que me estoy preparando y ponerme bien para los kilos, porque pelearía hasta 54 kilos, así que hace un mes que me estoy entrenando bien y bueno, y a dar todo ahí. ¿Cuesta dar la categoría, Lucrecia, o por allí con el trabajo, con el tiempo se logra? Y no, sí, con el trabajo sí lo logro, y cuidándome un poco las comidas, sí. Lo que pasa es que, bueno, viste, por ahí yo tengo una pelea y después abandono un tiempito y arranco. Pero ahora, hace un mes que arranqué, entré con 59 kilos y ya estoy en 55, así que me queda un kilo nomás para bajar. Creería que para el otro viernes voy a llegar bien. Ahora tengo una pelea antes, ahora el viernes, este viernes, ahí en Río Tercero. Pero bueno, esa chica ya es 56, así que por ahora me estoy cuidando, pero lo único que quiero es bajar, llegar a los 54 para el otro viernes. Habrá que intensificar en la última semana el entrenamiento para llegar a ese peso en la última semana. Sí, hasta ahora, hasta el jueves ya no entrenaría más, así que iría a pelear el viernes y bueno, ya después el domingo arrancaría a moverme un poquito más para el otro viernes. La posibilidad de pelear por el título siempre ayuda, siempre es una linda motivación para vos y al mismo tiempo para el espectáculo, para que la gente se acerque.
Sí, yo estoy muy contenta de pelear por un título porque, bueno, ya había peleado por el título provincial y no se me dio. Bueno, la gente me vio ganadora, pero bueno, no me la dieron. Así que ojalá voy a dar todo para ganar este título. Sabiendo que el profesionalismo está muy cerca, nos decían que ya está la licencia lista, que en cualquier momento podés comenzar a transitar el camino que todo boxeador desea. Sí, estoy muy contenta porque bueno, ya tengo la licencia profesional. Ahora me queda hacer, bueno, estas peleitas más y entrenar firme porque eso es lo que me falta. Y por ahí mucho por el trabajo no puedo, ¿viste? No tengo ese tiempo como para entrenar 2 o 3 veces al día, así que por ahora me estoy arreglando ahora la noche y por ahí salgo a correr cuando tengo tiempo. Pero bueno, sí, me estoy poniendo bien para el profesionalismo. Gracias y lo mejor, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Y después de compartir el testimonio de Lucrecia Arrieta y antes de la despedida, información de karting, Gerardo. Sí, vamos a mandar un saludo y a felicitar a Lázaro Argüello, que tiene muchos años corriendo en las categorías del karting y se dio el gran gusto el pasado domingo de ganar por primera vez una competencia. Fue en la categoría 150 graduados y en la ciudad de Rufino, provincia de Santa Fe, por una nueva fecha del campeonato labulayense que fiscaliza el Automoto Club Ricardo Rizzati, el campeonato del sur de tierra. Y como decíamos, Lázaro Argüello, de Adelia María. Felicitaciones entonces. Para él hubo participación también de otros pilotos locales. Exactamente, Nico Bogliotti, José Ferrero y Juan Cruz Turletti estuvieron también presentándose en diferentes categorías en esta nueva fecha del campeonato labulayense. Lázaro Argüello, como decíamos, ganador en la final de las 150 graduados. Felicitaciones para Lázaro, el reconocimiento a todos los cultores de esta disciplina del karting y con esto nos despedimos, Gerardo. Así es, nos vamos. Buena semana para vos y también para nuestros televidentes. Hasta la próxima.